Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Experiencias que Inspiran. Algo que se ha vuelto bastante interesante a medida que vamos conociendo personas, experiencias, líderes, gente que realmente tiene mucho que enseñarnos. Y nuestro invitado de hoy realmente tiene mucho que compartirnos. Y quiero que, que le pongan mucha atención a algunos asuntos que para nosotros en el Grupo Energía de Bogotá son bien relevantes: temas de sostenibilidad, temas de innovación. Temas sociales, temas de cultura organizacional. Vamos a conversar de todo eso con alguien que aceptó muy amable y muy generosamente acompañarnos hoy, nuestro invitado de lujo, Ernesto Fajardo. Ernesto, bueno, ya van a ver aquí algunas, algunas cosas de su, de su historia, pero Ernesto es un administrador de la Universidad del Rosario, eh, con un MBA en la Universidad de Washington en San Luis, en Estados Unidos, estudios en Kellogg's, en Harvard con un recorrido muy interesante en lo gerencial por Monsanto, por el grupo mundial, o grupo Orbis hoy, por eh, en distintos lugares en Monsanto que, que quizás nos alcance a contar un poco. Y hoy por hoy hace creo que unos nueve o diez años el presidente nada más y nada menos que de Alpina, un hombre de familia, un hombre apasionado por lo que hace y que seguramente tiene mucho que contarnos. Ernesto, mil gracias por este tiempo, por este espacio y por todas las cosas que nos puedes compartir el día de hoy. Un invitación, un gusto estar aquí con, estar aquí con ustedes, ustedes eh, en esta, en esta, esta mañana, mañana y, y este, aquí, aquí para, para poder compartir, compartir algunos de los, los, de los, los aprendizajes y, 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 y pues lo que, que a ustedes, ustedes les parezca, les parezca interesante. Ahí. Muchas gracias. gracias. Muchas cosas, seguro el tiempo no nos va a alcanzar, pero vamos a tratar de, de recorrer cosas. Cuando, cuando uno mira que te reconocieron, como el empresario del año en el 2018, y miran algunas entrevistas que, que tienes por ahí en, en YouTube y algunos foros en los que has estado, hay una cosa común en ese, en ese reconocimiento a tu trabajo en, y al liderazgo en Alpina, y tiene que ver con la cultura organizacional. Yo, yo quisiera como que nos contaras un poquito cómo alguien que viene de un sector distinto pasa después al Orbis, que es un sector, bueno, también distinto, con algunas cosas comunes en retail. Eh, pero, pero llega a una compañía de consumo masivo de alimentos en otra ciudad completamente distinta, con una cultura organizacional completamente distinta y la transforma muy positivamente. ¿Qué, qué viste en ese momento que se podía cambiar y, y qué crees que es lo más importante que, que ha hecho Alpina en estos últimos años en temas de cultura organizacional? No, pues claramente para mí... Eh el tema de, de liderazgo y, y, y la responsabilidad como líder tiene que ver con, con lo que logramos hacer eh, con los equipos y con las personas que, que hacen parte de una organización una organización es, es una, un ente vivo y que como tal eh, pues se va desarrollando de acuerdo a las capacidades de, de cada uno de estos individuos que, que poniendo lo mejor de sí pues, y trabajando juntos pues, logran eh, pues, eh, metas y logran desarrollar, eh, desarrollarse en conjunto para, pues, para lograr eh, un propósito que, que es desarrollado en, en conjunto. Entonces, digamos que eh, la interpretación mía como líder de la organización es que pues, hay que entender las bases de cada uno de los negocios, pero que al final como líder... Pues creo que ese, ese líder en el pasado que tenía que ser el que más sabía, no necesariamente es lo que se necesita hoy en día, sino más eh, un tema de un facilitador, una persona que debe estar tratando de buscar cómo quita obstáculos, cómo estamos tratando de desarrollar el talento y las capacidades que tienen las, las personas y dentro, y dentro de eso tratar de, de guiar para que entre todos y, busca, y usando esas eh, diversas capacidades que tiene cada uno de los miembros del equipo pues lograr eh, definir unas metas eh, y un trabajo en equipo que, que logre cumplirlas entonces eh, pues creo que ese ha sido como un poco la historia y por eso pues al final la cultura que es la que resume pues esa forma de, de trabajar en, con, en conjunto y de, y de definir eso es la que pues define digamos un poco como ¿Cómo es que vamos a lograr esos resultados? Entonces, por eso creo que, que hablo mucho de la cultura. Y en temas de reconocimiento, efectivamente creo que pues los reconocimientos que nos hacen como líderes, muchas veces menciono que uno es como el pues, como el capitán del equipo, el líder del equipo, que es la persona que a veces sale a recibir unos reconocimientos, pero esos reconocimientos son por los logros que logran muchas personas eh, y que y que sencillamente pues reconocen que en ese trabajo en equipo, pues hubo unos logros que, que claramente eh, cumplieron o superaron las expectativas y que deben ser un refuerzo, muchas veces para los equipos nuevamente de seguir trabajando eh, juntos eh, para seguir logrando pues, ese tipo de, de resultados. Cuando nos cruzamos en, en Orbis hace unos años, antesitos de que te vinieras para Alpina, estuvimos ahí un año, en esto obviamente era el presidente del grupo. Eh, yo creo que quedó claro ese, ese estilo de liderazgo donde no había que saber más que los... En ese, en ese negocio era más, un poquito más radical, o sea, había cuatro negocios distintos donde había personas que sabían de cada uno de esos negocios muchísimo y tú llegaste a liderarlo y, y era clara la idea de que no había que saber más que ellos, había que hacer las preguntas correctas, había que acompañar a que ese equipo que tenía el conocimiento tomara las mejores decisiones. ¿Qué tanto de eso fue necesario en Alpina. Yo sé que venías de Monsanto, tenías una experiencia en retail importante, etc. Pero, pero llegar a, un, a una compañía con 75, bueno, en ese momento no tenía 75, 70, y no sé, 70 quizás, o un poquito menos, pero a una compañía que hoy tiene 75 años, ¿qué, qué, qué se necesita como competencias para liderar una compañía de este tamaño? Bueno, creo que lo, lo primero es la, un poco la humildad para, para aceptar que hay muchas cosas eh, que uno no sabe, porque independientemente que, que yo fuese como un ingeniero o, o un veterinario o, o una persona que supiese mucho de los negocios en el tiempo, los negocios van evolucionando y creo que muchas veces eh, hace falta más eh, la curiosidad de hacer las preguntas eh, correctas para encontrar cuáles son los problemas que hay que solucionar. Eh, y a veces eh, pues digamos que ese esa visión un poco apartada de la experticia pues permite ver un poco más ese bosque desde lejos y abrir más preguntas que normalmente no se hacen eh, en los equipos que hay en, en tanto en el grupo Orbis en su momento como los que tenemos en Alpina pues hay gente con muchísima experiencia y con mucha capacidad eh, y que a veces hay que ayudar, digamos, es en términos de, de, de poder hacer unas preguntas que permitan eh, la posibilidad de futuros diferentes y la posibilidad de, de trabajar de manera diferente de los equipos para lograr eh, los resultados. En muchas partes se encuentra uno que los equipos a veces trabajan mucho en sus áreas de experticia, cada uno mirando cómo hace mejor o los temas operativos, o los temas logísticos, o los temas de ventas, o los temas de mercadeo. Eh, pero muchas veces en la integralidad eh, hay soluciones que pueden ser no óptimas para una de las áreas, pero que trabajando juntos pueden lograr un mejor resultado hacia el objetivo final eh, que tiene que ver con, con el propósito y con, y con una serie de, de, de metas y de objetivos que se traza la organización con respecto a, a esos logros de, de más largo plazo. Entonces, creo que ayuda es el entendimiento de, de cuál es el propósito de la compañía, hacia dónde estamos caminando y la apertura a que a veces el, el no saber tanto de los temas también eh, empodera y como que sube la responsabilidad de los equipos que están abajo por, por ser capaces de entre ellos eh, lograr mirar cómo se utiliza toda esa información y capacidad que hay para enfocar la organización hacia adelante entonces es, es depende de cada situación depende del momento de cada compañía creo que el enfrentar con una mente abierta y con un mundo de posibilidades eh, pues abre el camino a, a diferentes opciones y, y posibilidades a futuro ahí ahí tocaste un par de temas que yo quisiera volver sobre ellos después el tema de la curiosidad enseguida que hablemos de innovación te lo voy a volver a traer y, y... Y un tema de, de una experiencia que ustedes tuvieron en, en rotar vicepresidentes que me llamó mucho la atención la, la, una respuesta que diste alguna vez sobre eso pero, pero antes de que nos pasemos allá y, y todavía en el tema de la gente yo voy a seguir robándome, robándome frases de, de otras entrevistas que te han hecho y que, y que los invito a que las vean en, en youtube están en inalde en la universidad del rosario etcétera eh, que, que tienen muchas más cosas que, que, que aprender de, de la experiencia de alpina pero me, me llama mucho la atención la analogía que hiciste. Bueno, el, cuéntales, cuéntanos un poco el tema de los alpinistas y de la cultura de, de sentirse parte de esa compañía. Pero cuando haces esa analogía y dices, es que estamos muy acostumbrados a que el grado es el como el, como el fin. Como el, yo, yo me gradúo de, de la primaria, del bachillerato, de la universidad, etc. Pero más importante que el grado es el proceso que vives en el medio. ¿Cómo te, te gozas ese proceso y cómo en la universidad? te gozas cada uno de los cuatro o cinco años eh, más que pensar en, en el momento del grado, que es básicamente lo único que representa es el inicio de, de todo lo que sigue de ahí para allá. Pero, pero eh, eh, eso cómo se traduce en la, en la cultura de una organización? ¿Cómo, ¿Cómo le infundes a la gente el amor por lo que está viviendo en cada momento, por, por el día a día, por, por gozarse lo que está haciendo, más que por estar... Pensando en, en la meta del 2025, del 2030, etcétera, eh, eso me, me, me llamó mucho la atención y quisiera que nos lo compartieras. Sí, eh, a mí me parece que, el, el, pues como, como seres humanos y en general en, en nuestra cultura, eh, las celebraciones y los logros son importantes porque ratifican, eh, digamos, eh, una serie de comportamientos que debieron ser muy eh, positivos durante un tiempo para llegar allá. Sin embargo, eh, digamos que esos logros normalmente pues, no tienen un tiempo eh, con lo que fue necesariamente el esfuerzo. Eh, y a veces hay un vacío posterior al logro porque como que es un logro y, y, y después como que vuelve a empezar otra vez otra, pues un, un, un nuevo reto o, o una nueva carrera o una nueva, un nuevo trabajo. Eh, y nosotros hemos querido que tenemos que lograr más el disfrute del, del proceso y de tener la capacidad de estar trabajando en los diferentes eh, equipos, entendiendo que eh, uno, uno tiene unas capacidades técnicas que son muy importantes, pero que así como son importantes las capacidades técnicas, cada uno aporta eh, una visión diferente que, está, que, que se suma de, de otras. Eh, Competencias y experiencias que hacen parte de ese ser humano que es valioso en su integridad y no solamente en su parte técnica. Eh, la perspectiva, la, la capacidad de, de conectar a través de, de nuestras vivencias y de nuestra experiencia por pues una compañía como Alpina es supremamente importante. Nosotros, además de ser empleados, también somos consumidores, también somos miembros de familia y el eh, feedback, la retroalimentación y las conversaciones que podemos tener entre los diferentes equipos, pues también son son importantes. Entonces por eso hablamos tanto de que el alpinista en su integridad es una persona que como en todo es muy importante para la compañía, por supuesto, por ciertas actividades y responsabilidades técnicas eh, que tienen cada uno de sus puestos, pero más allá de eso también porque es una persona que está observando eh, cómo se está comportando la compañía y cómo qué cosas están pasando y que esa retroalimentación es importante y que a veces un comentario de una persona que trabaja en el área de operaciones o producción hacia, la, hacia el área de mercadeo o ventas, que uno pensaría que como no tiene esa experiencia no es válida, puede ser eh, pues que agregue una cantidad de valores y una cantidad de observaciones que normalmente no podrían ver esos equipos. Entonces, en la integralidad de la capacidad de las personas, en gozarse el proceso alrededor de, de que cuando se están tomando las decisiones difíciles es muy difícil evaluar el éxito porque hay muchas dudas de si van a funcionar o no van a funcionar, eh, entender que los logros y los reconocimientos se dan con base en esos momentos, pues hace que, que los procesos sean un poco más integrales y que no solamente sean un momento en el cual eh, se evalúa el resultado, Sino que constantemente nos estemos retroalimentando para asegurarnos que, es, que vamos moviéndonos en la dirección correcta y que lo estamos haciendo como un equipo donde aprovechamos las capacidades de todos los que están ahí. Que si bien tienen un componente técnico, también tienen un componente de quiénes son los miembros del equipo que están ahí, que en cada uno hay un aporte importante, pero que, a, que todo hace parte de un logro que al final hacemos como equipo. 260 no, te personas. ¿No me estás escuchando? Pues ahora sí, me Ay, sí. Te decía que tenemos más de 260 personas conectadas en este momento a las que les agradecemos esa fidelidad con esta con esta idea de, de compartir experiencias y quisiera quisiera que nos dijeras un poquito en, en tu visión y la visión de Alpina cómo impacta toda esta idea de cultura en procesos como la selección cuando estás buscando talentos nuevos cuando estás reteniendo talentos, cuando estás generando líneas de sucesión para, para crecer en los cargos de liderazgo. Un poco, un poco, ¿Esto cómo encaja? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logra uno encontrar las personas correctas para la cultura que quiere? ¿O es, o es simplemente desarrollar las personas o, o llevarlas al ideal? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que la, la, las, personas, las personas en sí somos... Eh... Eh, difíciles de manejar eh, bajo una norma específica porque cada, cada persona en sí tiene, tiene muchas características eh, eh, positivas y, otros, y, y tenemos también muchas oportunidades de desarrollo eh, y, y lo importante que, que estamos tratando de hacer en los procesos de selección es irnos más amplios alrededor de los principios y los valores y la forma de de cómo vemos el trabajo porque pues de ahí en adelante creemos que lo demás es formable formable es que eh, como seres humanos podemos aprender nos podemos desarrollar entonces lo que necesitamos al principio es una serie de principios y valores con los que podamos arrancar porque esos sí son muy importantes y deben ser eh, compartidos y de ahí en adelante pues empieza un camino de de buscar como ese ese desarrollo ese aprendizaje donde con unas competencias básicas que, que se viene pues de la experiencia tanto de, puede ser de la universidad o de, 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 del colegio o de donde sea que, que, que entran a la compañía en su momento, eh, poder trabajar juntos en, en entender cuál es digamos el, el, la conexión con el propósito de la compañía, porque creemos que, es la conexión con el propósito eh, de la compañía y con lo que la compañía quiere hacer a largo plazo, la conexión con el propósito personal que cada uno tiene, que al final logra que tengamos un interés común y que es lo que logra al final la conexión para que exista un interés en, eh, genuino en querer ser parte de, de este equipo y querer eh, tener esa pasión por lograr los, los resultados. En, en, en todo eso, pues hay unos temas de. De, de capacitación alrededor de, de, de diferentes áreas a las que las personas van pasando una a la otra. Pero hemos visto que mucho del aprendizaje es haciendo. Es decir, las personas al poder ir y estar en los zapatos del otro, no solamente aprenden a hacer un trabajo diferente, sino que aprenden de las dificultades que hay en otra área. Que muchas veces, cuando tenemos personas que son muy profundas y buenas en un área, a veces minimizan un poco las dificultades que hay en otra y eso hace difícil encontrar áreas comunes y donde se pueda lograr el mejor resultado en común y compartido de la compañía. Entonces, estos movimientos que hacemos en desarrollo que ayudan que las personas tengan más capacidades, pero al, al mismo tiempo ayudan a tener una mejor competencia eh, y una mayor empatía, pues logran tener unos alpinistas o, y unos empleados que son mucho más integrales, integrales en que saben un poco más de las diferentes áreas, pero integrales en el sentido que pueden ponerse en los zapatos de los demás y lograr eh, bajo acuerdos entre ellos mismos pues una mejor eh, eh, decisión y requieren mucho menos intervención de sus supervisores porque ellos ya son capaces de entender un poco más eh, de qué se trata la compañía que es al final lo que queremos es mucho más el empoderamiento para ser una compañía más ágil que se puede mover más rápidamente y donde en los niveles donde se están encontrando los problemas que muchas veces son las, y el inicio de las oportunidades y que con esa curiosidad que se está alimentando a través de estar esos equipos trabajando juntos, pues buscar esa innovación y esa forma diferente de solucionar los, los problemas desde adentro. Mencionar la palabra curiosidad. Cuando, cuando uno le pregunta, estoy seguro de los 260 o más personas que tenemos conectadas acá, todas han consumido alguna vez un producto alpin, un alpinito, un finés, o bueno, miles de cosas, es una marca muy cercana. A, al corazón de los colombianos, mucho más obviamente a, a, a la Sabana de Bogotá, pero, pero, pero en general colombianos, y ya, ya hoy es con una presencia internacional muy relevante. Cuando uno ve eso, una compañía de 75 años, uno dice: la innovación tiene que haber jugado un papel muy importante. Y, y de hecho, acabas de mencionar la palabra innovación. ¿Qué, qué significa en el espíritu de un alpinista eh, la innovación? ¿Cómo, cómo esta compañía.? usa la innovación como mecanismo de, de crecimiento y de sobrevivencia, si se puede usar la palabra, en un mundo cambiante, con tendencias cambiantes, ¿qué tan importante es y cómo, y cómo haces para que, para que eso no pare? ¿Cómo lo mides? Incluso te voy a preguntar de una vez eh, el número de productos al año. Innovar es tener cosas nuevas, innovar es cambiar la manera de hacer las cosas con alguna frecuencia para mejorar. ¿Qué, qué es innovar para, para un alpinista? Sí. Pues yo creo que la innovación la innovación per se es, es, es amplia eh, muchas veces nos referimos a la innovación eh, desde el punto de vista de lanzamientos de nuevos productos y definitivamente ese es un parámetro un parámetro que es muy importante nosotros medimos qué porcentaje eh, de las ventas vienen del, del pipeline de innovación y, y eso lo hacemos para asegurarnos que constantemente le estamos dando pues nuevas versiones y nuevas opciones al consumidor de tener diferentes sabores, diferentes eh, formas de consumir los productos y, y esa, esa es una manera. Pero creo que la innovación es un poco más amplia y la innovación muchas veces es un resultado, pero en el proceso de, de innovación una cosa que es clave es la capacidad de cuestionarnos un poco a, a nosotros mismos. Cuando uno llega a un nuevo cargo o a una nueva responsabilidad, a uno... Eh, le queda muy fácil empezar a ver qué, fue, qué es lo que se estaba haciendo eh, mal o que no se estaba haciendo tan bien donde hay una oportunidad de mejorar lo que se estaba haciendo antes porque como seres humanos pues esa capacidad crítica está ahí de ver cuál va a ser mi aporte pero a medida que va pasando el tiempo esa capacidad de cuestionarnos es mucho más difícil pues porque como yo lo hice pues yo tengo un, una inversión emocional en esas cosas que están haciendo ahí. Entonces, siempre tengo como una explicación del por qué se hizo de esa manera, que es diferente a cuando llegué al puesto de primera vez que no busco esa explicación, sino busco ser mucho más ágil en solucionar los problemas que están ahí. Entonces, trabajamos mucho en la introspección y en la revisión que hacemos con, con diferentes proyectos que tenemos en la compañía de transformación y equipos que están mirando cómo hacemos para hacernos más preguntas de qué cosas podemos hacer diferente, dónde hay oportunidades de mejora entre las diferentes áreas y lógicamente entre un área y otra hay más capacidad muchas veces de ver dónde están esas oportunidades y de esas oportunidades o problemas salen oportunidades de innovación en productos lógicamente cuando estamos hablando con el consumidor pero en modelos de negocio también en modelos de negocio como diferentes canales que permitan eh, llegar al hogar diferentes formas de comunicarnos en digital, donde hoy en día el consumidor no solamente quiere que le lleguen nuevos productos, sino también quiere participar en el, pro en el proceso de innovación, quiere dar ideas, quiere eh, también manifestar sus, sus opiniones y tener una retroalimentación y que no sea una comunicación de una vía. Entonces, para ver esas tendencias hay que tener un poco los ojos y los oídos abiertos, más que solamente estar enviando información. Entonces, creo que hemos tratado de quedar en la organización eh, esa escucha permanente y esa búsqueda de oportunidades de mejora en cada una de las áreas, además porque eso nos permite pues darnos cuenta de problemas que podemos enfrentar a futuro. Eh, muchas veces las compañías se quedan tratando de hacer lo mismo que están haciendo, se vuelven muy buenos en eso, pero empiezan a tener puntos ciegos y esos puntos ciegos eh, muchas veces demoran mucho tiempo y ya cuando se van a solucionar necesitan... Eh, cambios grandes como hemos hablado yo muchas veces uso el ejemplo de los, de los carros eh, en el pasado uno estaba pendiente de la, cuando tocaba hacer la reparación de motor y esa es, un, es una reparación que es costosa donde hay que hacer pues eh, unas intervenciones significativas y donde hay unos riesgos de que el costo y de que el carro no vuelva a salir igual que cuando entró versus ese mantenimiento constante donde hay una cantidad de indicadores que, están, que se están observando y donde hay una revisión permanente de cómo hacer pequeños ajustes que mantengan la máquina, el equipo, la gente y las oportunidades, pues, funcionando y a la vis visibles para todos que están ahí. Eso, eso suena fácil de decir, pero realmente es mucho más fácil de hacer y de, de, de tener esa cultura. Entonces nosotros medimos, eh, digamos, esa innovación. Claro, está como ya mencioné por los productos, pero también estamos eh, constantemente evaluando métricas de o eficiencia o métricas de nuevos modelos de negocio o qué tanto estamos cambiando eh, con respecto a los equipos y cómo estamos funcionando sencillamente para para mantenernos al tanto de si es una de si es algo que sí estamos implementando o que es sola, o solamente algo que está sonando ahí afuera y eso eso pues nuevamente para tratar de de mantenernos eh, ágiles y para tratar de mantenernos conectados con, con el consumidor y conectados con lo que está pasando por fuera de nuestras áreas específicamente. Voy a dejar aquí un en, en poquito en remojo o, o simplemente como un una par de palabras que, que creo que a nosotros nos van a ayudar mucho en, en nuestro proceso y es la curiosidad, insisto, las la, la he mencionado varias veces en este rato, y preguntarse, hacerse preguntas. Esas dos cosas las voy a dejar aquí a un ladito. Como, como un aprendizaje muy grande para nosotros y me va a cambiar un poquitico de tema, no demasiado. Una compañía como esta, de 75 años, súper posicionada, con una excelente reputación, en un muy buen momento de su, de su historia, decide cambiar la imagen corporativa. Eh, uno podría decir, bueno, pues yo cambio algo que ya está viejo, que ya no gusta, que por qué, por qué tomar ese riesgo, no, o no, no lo vieron como un riesgo. Eh, cuando estábamos preparando esta reunión, esto es una incidencia del equipo de comunicaciones, alguien me decía, ups, yo fui al mercado a buscar eh, un producto que estaba acostumbrado a buscarlo con una imagen y la imagen era distinta y, y me, me dio como duro, como, como decir, yo estaba acostumbrado a, a ver esta imagen, eh, el logo específicamente. Cuéntanos un poquito de ese proceso de tomar esa decisión de algo que está bien, que funciona y que, y que uno se arriesga a cambiar. Sí, yo creo que esa, esa, es una, esa es una buena pregunta y una, y una que es eh, consistente en, en las conversaciones que, que tenemos como compañía y la, la respuesta es que eh, hay cosas que nunca tienen un buen momento eh, para hacerse, que son las que son importantes en, en la vida y uno siempre como que las las deja para, para después y y, y pues nosotros, la marca, es, es, es un símbolo, es un símbolo muy importante porque es el símbolo de comunicación nuestro con nuestros consumidores. Eh, y esa marca, efectivamente, eh, pues ya lleva unos años y nosotros empezamos a tener algunas conversaciones eh, precisamente con los consumidores, sencillamente para ver cómo qué cosas eh, estaban funcionando bien, qué cosas les parecía que podríamos mejorar. Eh, y, en ese eh, diálogo con los consumidores, que es una cosa que constantemente ahora estamos haciendo, descubrimos que había una franja eh, de consumidores un poco más jóvenes que ya nos estaban como, eh, conectando de la misma manera con la compañía y un poco eh, la veían que de repente era, era, era como la compañía de sus papás, que era una compañía que, eh, que se mantenía como muy tradicional. Eh, y cuando hablábamos de esos temas, unos que mencionaban pues eran los mismos símbolos que tenemos de la compañía, un logo que era pues un logo que de repente presentaba ya como mucha tradición, eh, artesanalidad y otras cosas que eran muy importantes para unos consumidores, pero que pensando en ese futuro y en, y en conexión con esas siguientes generaciones necesitaban un ajuste. Y ahí hubo todos unos equipos inter... Eh, disciplinarios que se sentaron, trabajaron juntos con expertos en esas áreas de comunicaciones, de diseño, y trabajaron juntos buscando la retroalimentación de qué era, un, cuál era una manera de poder hacer algunos ajustes a ese logo eh, y a la marca alpina que permitieran un poco esa flexibilidad y reflejar eh, que es una compañía que si bien tiene una posición sólida en el mercado, también se quiere preparar en el futuro, también está abierta a nuevos consumidores, a cuáles son esas tendencias que están allá afuera para mantener pues las posibilidades eh, vivas y de ahí llegamos pues a, a un logo que efectivamente es un logo que mantiene pues partes muy importantes eh, del, del logo anterior cuando nosotros hicimos una vez una eh, salimos a hacer un ejercicio alrededor de con 1.500, un poco más de consumidores que les pedimos que, que pintaran el, el logo de Alpina entonces ya pues muéstreme el logo y yo lo pinto no no pinte pinte de qué se acuerda usted el logo y todos pintaban eh, cosas parecidas, pintaban, eh, pero todos incluían el medallón, el mon, la, la montaña y, el, y, y las letras de, de la palabra alpina. Entonces mantuvimos eso que era común para, para todos y empezamos a jugar con los temas que la gente nos estaba trayendo como importantes, que era el tema de más versatilidad en los colores, diferentes formas de presentar el, el, el logo en, en diferentes partes, que los empaques fueran un poco más... Eh, reflejaran como diferentes eh, eh, formas y otras cosas que estamos trabajando ahí. Y en el fondo vimos que también hay una oportunidad grande de conectar de una forma importante con el consumidor, que para el consumidor también estaba cambiando un tema que no era solamente alrededor del producto, sino alrededor de cómo se hacían los productos y cómo era la relación de la compañía eh, con, con, pues, con su misma comunidad y con, con, con todo su ambiente exterior y, y ahí tuvimos pues una oportunidad una reflexión larga para para mirar cuáles eran esos esas preocupaciones o esas eh, digamos aspiraciones que ellos tenían de una compañía y vimos que ahí necesitábamos también hacer una serie de compromisos y entonces no fue solamente cambiar pues el logo y los colores eso que era importante para parte de los consumidores sino también poner una esencia Diferente y, y hablar mucho más de los temas que eran importantes: de, de los temas ambientales, del carbono, del plástico, de la ganadería, eh, de la inclusión, de la diversidad. Y todo eso nos salió en 18 compromisos que hicimos como compañía, que queríamos hacer con el país, con, con, con los stakeholders, con las comunidades, con todas esas personas que están afuera, alrededor no solamente de que queríamos seguir haciendo una compañía que como siempre había estado vinculada a la alimentación, sino que ahora queríamos ser una compañía que quería nutrir un mundo más sostenible para darle sabor a la vida. Y de ahí salió un propósito que es mucho más incluyente, mucho más amplio, pero que en el símbolo de conectarlo con el consumidor está a través de ese logo nuevo que, que logra hacerlo y que en el fondo nos hace trabajar todos por un mundo delicioso. Entonces es un proceso... Que es largo, que tiene que ver con esa curiosidad, con esa salida a hablar y ver qué se está viendo allá afuera y con integrar eso, no solamente a través de un logo que está ahí, sino dentro de la misma esencia de la compañía y los compromisos que estamos haciendo hacia adelante para cumplir un poco con esas expectativas que están allá afuera. Entonces, un poco larga la explicación, pero es que pues, fue un cambio muy importante para nosotros. Introduce el siguiente el tema del que, del que quería que conversáramos. Estoy seguro que, que los que nos están escuchando hoy no me perdonarían que no habláramos un poquito del tema de sostenibilidad. Mencionaste los 18 compromisos, mencionaste eh, el tema de ganadería, mencionaste el tema de nutrición, mencionaste el tema de los campesinos. En fin, el, el, el compromiso de, de Alpina con este tema es muy fuerte. Y uno cuando lee todo lo que ustedes publican y, y, y comparten en redes, eh, es, claro, es claro que es muy fuerte. Y llama mucho la atención lo, los programas que tienen que ver con las, con las mujeres cabeza de familia, los que tienen que ver con los campesinos, con la, con la producción eh, ganadera, con la, con la efe, eh, eficiencia de, de esa producción, ¿por qué no nos cuentas un poquito de, de ese vínculo de Alpina eh, con la sostenibilidad que, que tiene muchos puntos en común? Ustedes van a ver enseguida que hay unas regiones en las que eh, tenemos incluso programas que, que coexisten y que quizás en algún momento podríamos intentar unir sobre todo en La Guajira, pero, pero me gustaría mucho que nos contaras un poquito más sobre ese tema de, de sostenibilidad y el compromiso de Alpina con, 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 con el planeta. Pues yo creo que yo creo que la, la, la palabra sostenibilidad en sí habla mucho de, de lo que son, digamos, metas eh, que permitan que una organización subsista, en, eh, eh, pueda existir en el tiempo, uno, digamos que en muchos casos puede lograr ciertos resultados que son de corto plazo, pero lograr estar en el tiempo y para una compañía como la nuestra que lleva 75 años necesita ser una compañía que es íntegra en términos de su impacto. Y eso quiere decir que sí, efectivamente, son compañías que tienen ánimo de lucro y sobre eso tiene un retorno financiero, pero que esa es solamente parte de su tarea. También hay una responsabilidad sobre el desarrollo el desarrollo social que va pues desde lógicamente sus empleados sus proveedores eh, sus intermediarios eh, el consumidor pero que también tiene que ver con esas comunidades que están allá afuera y que además de ser proveedores pues tenemos una relación y después con un tema muy importante también que es el tema ambiental y el tema ambiental que es cómo aseguramos que dejamos un, un, un mundo eh, pues igual de bueno o mejor para las siguientes generaciones entonces creo que en ese tema de sostenibilidad la compañía siempre ha tenido ese, pues ese, ese, ese foco de, de ser íntegro, de tener el cuidado de hacer las, eh, las cosas de esa manera para que funcionen para el negocio, pero que también tengan un impacto. Entonces desde el punto de vista del desarrollo social... Eh, pues nosotros hemos desarrollado pues, las cuencas lácteas casi que desde que llegaron nuestros fundadores acá porque necesitaban unos tipos de productos que no existían y a través de eso se desarrollaron pues, programas técnicos que hoy en día existen todavía y que nuestros técnicos logran hacer eh, al año alrededor de 4.000 visitas a ganaderos para tratar de seguir mejorando no solamente su tema de productividad sino seguir mejorando el impacto que están teniendo en sus eh, fincas eh, a través de mejoras y de mejores prácticas que se comparten entre, entre ellos. Y eso, pues eso lo hacemos con los ganaderos, pero también en las zonas que son apartadas, como en Huachucal, en Nariño, eh, donde estamos trabajando como desde el 2003. Nosotros empezamos allá a desarrollar ganaderos también para que mejoraran su productividad, pero los problemas en esas zonas son que a veces esos ganaderos no tienen el tamaño, en términos del número de vacas. Para poder financiar el, um, un tanque de frío que pueda aguardar la leche mientras los camiones vienen al día siguiente para recolectarla. Entonces, la compañía ahí intervino y creó unos, unas capacidades de asociatividad en esas comunidades, que era que trabajaran juntos para comprar un tanque. Pero trabajar juntos tiene una cantidad de otras aristas y de dificultades, pero que a través de eso logramos que esas, esa, digamos, esas asociaciones. Aprendieran a trabajar juntos para los tanques de leche originalmente, pero que ese aprendizaje de trabajar juntos y tener que confiar los unos en los otros les ha venido sirviendo no solamente para desarrollarse en el tema de lo que tiene que ver con Alpina, sino para ser una asociación que también se preocupa por el bienestar de la asociación, para los temas que tienen que ver con la, la educación de sus hijos, para, para temas que tienen que ver con cómo eh, operan ellos en conjunto eh, para tener mejores condiciones y eso creo que también ha, ha, nos ha ayudado a desarrollar pues algunas de esas comunidades que están allá lejos y que esas mismas asociaciones ha sido una nueva forma de organizarse y de trabajar juntos entonces ahí logramos lógicamente pues nosotros estamos buscando una fuente de leche que es consistente que es de buena calidad pero al mismo tiempo haciendo eso logramos que esas personas también mejoren significativamente su calidad de, de vida y además de eso que tengan unas estructuras de trabajo en conjunto que les permiten también desarrollarse a futuro y eso lo hemos hecho en zonas como en el Cauca como, y, como, y como en Nariño y ahí tenemos unas asociaciones que son pues muy sólidas hoy en día y esas también, así como lo hacemos en leche, lo hacemos en otras zonas en temas de frutas. Nosotros también somos eh, compradores de fruta importantes porque pues en nuestros productos va a fruta ya sea en los refrescos o también puede ser en los yogures que tenemos. Entonces el consumo de fresa y mora eh, que están también en zonas como... Eh, Cauca y como Caldas y Cundinamarca, también tenemos ahí eh, unas madres que son cabeza de hogar, eh, que nos ayudan a despitonar algunas de las moras y las guanábanas, y nos ayudan en, en términos de esos procesos y ellos también ya tienen pues sus negocios y sus asociaciones con las que vienen trabajando desde hace muchos años, y eso también les ha permitido desarrollarse, entonces pues hemos logrado eh, nuevamente en el tiempo tener una fuente de buena calidad tanto de leche como de fruta y al mismo tiempo, con las comunidades con que estamos interactuando, poderlas, eh, digamos, impactar desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista ambiental, pues también estar mirando todas nuestras operaciones para constantemente estar viendo, pues, cómo mejoramos. En estos compromisos que hicimos, eh, aclaramos más algunos de esas áreas para tener unos compromisos, digamos, que fueran claros y que tuvieran un impacto en el tiempo. Y esos tenían que ver con el plástico y ese eh, plástico neutro de este año. Y este año vamos a colocar. En el, vamos a ser capaces de eh, recoger en el mercado la misma cantidad de plástico que ponemos en el mercado, pero también estamos cambiando los materiales que utilizamos para empacar nuestros productos. Estamos utilizando algunos productos encartonados reemplazando el plástico, estamos utilizando algunas sobrecopas que ya son hechas con plástico reciclado y estamos cambiando temas que durante mucho tiempo no se han hecho como el tema de cambiar los pitillos de plástico a pitillos de papel. Y todo eso ha tenido un impacto eh, positivo, pero también estamos impactando en nuestra producción, las producciones en las plantas, el uso de los residuos para producir biogás. En una planta como Sopo, ya estamos llegando cercano al 20-25% de biogás que sale de los residuos de la planta y eso es un, círculo, un ciclo cerrado. Y estamos empezando a evaluar todo lo que tiene que ver con energía solar y cómo podemos aumentar, porque tenemos un objetivo de aquí a unos años a que el 50% sea hecho con energías eh, eh, nuestras, pues. Entonces, esos tres son ejemplos, temas, pero pues son... claro, no, pero poderosísimo, poderosísimo, porque es que cuando uno se para afuera y, y mira al pino, uno uh -huh. dice debe haber por lo menos tres o cuatro cosas que, que se deben sentir bombardeados por el mundo exterior con, con relación a ellos. El, el, el tema de los pitillos, el plástico, ya, ya lo acabas de explicar. Eh, el tema de, de la ganadería y de la huella de carbono que la ganadería genera, pero, pero creo que todo lo que nos has contado de, de las asociaciones, la productividad, llevar la, 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 la cantidad de leche por hectárea a, a niveles de los más altos del mundo. Y, y, el, y el tercer tema quizás que, que supongo que, que para ustedes debe lloverles, así como a nosotros que hacemos líneas de transmisión, nos bombardean con, con palabras y con frases y con afirmaciones con relación a... ¿Qué pasa con una torre de transmisión? Si afecta o no afecta a la ganadería, si la leche sale verde, si, si da cáncer, si, si da impotencia, en fin, o sea, una cantidad de cosas que se generan en el ambiente. Algunas tienen algún respaldo científico, otras simplemente eh, mitos urbanos. En, en, el caso, en el caso de Alpina, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes lo que uno ve por ahí en las redes con relación a la lactosa? No, no es tan fuerte como el azúcar, como, como la oposición al azúcar, pero, pero, pero hay ciertas afirmaciones con relación a lo que genera la lactosa en, en la salud humana, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la visión que, que ustedes tienen desde, de ese tema como compañía y, y, y cómo lo han manejado en, en los últimos años, Ernesto? Sí. Pues, Freddy, yo, yo, yo lo que diría es que para nosotros eh, eh, nutrir es nuestro propósito. Entonces, nosotros llegamos desde el norte, en Punta Gallinas, hasta el Amazonas con nuestros productos y las necesidades de nutrición son pues, amplias, son diferentes de acuerdo a la población a la que uno, a la que uno llegó, pero en, pero en muchas de las partes, uno casi que diría que en la mayoría de sitios donde llegamos, pues los componentes lácteos son una fuente clave para los esfuerzos que tienen que hacer los niños desde, desde tener que ir a un colegio y estudiar y tener la capacidad de recibir todos esos nutrientes que necesita, pues la leche. Es, es, es un superalimento considerado en, en, en todas partes del, 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 del mundo eh, como, como un tema que ayuda tanto en los temas de capacidad mental para el estudio como en los temas de capacidad física eh, para la cantidad de movimiento que tienen eh, pues estas personas y necesidades que hay allá. Ahora, lo que respetamos también es que hay diferentes necesidades y diferentes gustos y diferentes teorías allá afuera y pues nosotros bajo esa... Eh, digamos, apertura también y, y entendiendo que, que pues, el, cada consumidor tiene una necesidad diferente. Hemos desarrollado un portafolio súper amplio de más de 350 referencias allá afuera, en donde hay un producto para cada necesidad. Hay personas que hacen mucho ejercicio y quieren un producto que concentre un poco más la proteína porque eso es lo que necesitan, y ahí tenemos productos que. Que llenan eso. Hay, hay gente que se quiere cuidar más y entonces que quiere que los productos tengan menos azúcar añadida o azúcar, y entonces ahí hemos lanzado la línea FINES, que tanto en los yogures puede tener un poco menos de azúcar, como en los quesos puede tener un poco menos de grasa, y eso permite que la gente pueda todavía disfrutar de los beneficios que tiene el consumir lácteos, pero teniendo un menor impacto en algunos de esos elementos que tienen eh, ahí. Hemos desarrollado productos. Eh, para niños sin eh, todos naturales, sin absolutamente nada eh, añadido. Eh, hemos desarrollado eh, productos que son eh, también postres, porque hay también gente que quiere hacer, eh, no, tener un momento de satisfacción durante el día y poderse consumir un postre. Entonces, también tenemos esos productos que están ahí. Entonces, creo que nosotros pues tenemos como base un producto un superproducto que es la leche que pues tiene unos componentes que son muy importantes para una parte significativa de la población colombiana y que lo necesita y para otras que tienen necesidades específicas pues seguimos desarrollando otras opciones que están ahí en, entendiendo que pues hay gustos y hay un, diferentes necesidades y pues que esas puedan encontrarlas dentro de un producto Alpina eh, con la garantía de la calidad y de y de, y, y de lo que significan nuestros productos y cómo son hechos. Sin duda, muy, muy, muy claro Ernesto, creo que siempre habrá en estos temas de la nutrición opiniones y, y, y obviamente gustos, tiene, tiene todo que ver con la diversidad del mercado. Yo quisiera volverme a algo y voy a robarme nuevamente una frase de otra presentación y me voy a cambiar de tema completamente distinto. En, en, hace poco estuviste en un foro con... con presidentes de compañías hablando del futuro del país en el corto plazo lo que las perspectivas etcétera y hace un tiempo más atrás creo que hace más cuatro o cinco años cuando te preguntaron por, por la situación del país y por lo que se veía dijiste una frase algo así como nosotros no hicimos los cambios no cambiamos las cosas cuando estábamos bien eso eso qué significa y qué y qué significaría en el contexto actual sigue siendo válida esa frase y, ¿Y qué significaría en el contexto de Colombia hoy, con una América Latina, digamos, con grandes cambios en, en su pensamiento de los modelos económicos que se deben usar? Como un poquito, ¿cuál es tu, tu lectura de, de, de qué hemos hecho en el país bien y qué no hemos hecho y qué deberíamos hacer? Pues yo siempre me he referido mucho más hablando de, de mi caso específico y de, la, de, la, de las compañías en términos de del término de cambiar cuando las cosas van bien. Eh, cuando las cosas cuando las cosas van bien no quiere decir que vayan perfectas, pero hacer ajustes son ajustes más pequeños y son ajustes que se hacen cuando probablemente las condiciones generales eh, pues están funcionando funcionando mejor entonces eh, yo creo que el, el, a nosotros nos miden por resultados como compañías en términos de qué es lo que hay que lo que hay que lograr y ese, ese me parece que es un tema que es, que es importante porque al final tiene que haber una ejecución eh, si, si, si no se están logrando hacer los cambios en los momentos en que, en que los, los países van bien, cuando viene un momento difícil, no solamente hay que atacar el momento difícil, sino a corregir una cantidad de cosas que vienen de, de situaciones pasadas y a veces la dificultad en términos de, de lograr la, los recursos que se necesitan para hacer los cambios, eh, la condición emocional que se necesita para hacer los cambios, la angustia que eso genera en las personas que tienen así, pues los hacen pues mucho más mucho más difícil y, y normalmente eh, cuando se esperó tanto tiempo vienen decisiones que son más duras o, o se cambia el jefe o se cambia eh, y no necesariamente que eso sea malo pero en una condición de un cambio si sí genera un choque que normalmente pues causa e infringe eh, por lo menos en el corto plazo muchas veces unas eh, pérdidas de valor eh, por el mismo choque que tiene que ocurrir y porque hay una eh, una operación si se quiere que es mucho más invasiva en términos de de tocar muchas partes de la organización en vez de un tema mucho más, eh, digamos, por etapas y un poco más moderado para igual lograr un resultado. Entonces, eh, eh, pero nos cuesta el trabajo, nuevamente, cuando uno mira como, como sociedad en todas partes del mundo, eh, cuando las cosas van bien, pues son momentos donde, pues en ese momento, está, eh, hay un dicho en Estados Unidos que dice que, que no lo arregle si no está dañado. Y, y pues ese, ese va muy en contra de eso que estoy diciendo y es por eso han salido unas teorías de que si no está dañado, dañelo, que me parece que también no, no quiere decir que hay que dañarlo, sino quiere decir que si, no, si está funcionando bien, eh, mire a ver cuáles son esas fallas y de ahí han salido todos estos famosos hackers que uno mismo está hackeando sus mismos sistemas para ver dónde están las vulnerabilidades, cómo lo puede hacer mejor para evitar que realmente le pase un, un hackeo eh, real porque esas soluciones normalmente pues son más costosas y son más traumáticas eh, requieren más tiempo eh, y, y normalmente pues eh, desde el punto de vista de del proceso tienden a ser mucho más difíciles entonces eh, por eso eh, ese constante esta constante revisión a ah, cómo vamos avanzando y dónde incluso así las métricas se van cumpliendo y las cosas parezcan que van bien podemos tener oportunidad de seguir revisando lo que estamos lo que estamos haciendo. Ernesto, antes de que, de que te haga un par de preguntas de, de cierre, eh, no puedo dejar de hacer una cuñita. Nosotros, no sé si, si, si lo conoces en detalle, pero tenemos un proyecto en la Guajira y el Cesar que recorre más de 400 kilómetros una línea de transmisión y atravesamos por 220 comunidades, por lo menos de impacto directo, más un poco más en, en, los, en las áreas. Externos. Cuando uno mira lo, lo, lo que ha hecho tu fundación eh, en, en La Guajira, el desarrollo de, de, de productos y el trabajo con las comunidades, a mí no deja de llamarme la atención la posibilidad de que juntáramos algunos esfuerzos. ¿Te imaginas? En, obviamente, al, al hacer 400 kilómetros de línea de alta tensión, tres subestaciones en el camino, la, la cantidad de impacto y la cantidad de inversión social que hacemos en, en compensaciones, inversión social voluntaria, etc. Creo que, creo que aprovecho esta cuñita aquí en público con no más de 300 eh, testigos para, para proponerte que, que, que miremos un poquito las posibilidades de, de juntar esos esfuerzos y, y mirar cómo en esa región tan necesitada de, de inversión, eh, donde los esfuerzos de cada uno son aparte, cada uno tiene un proyecto en la Guajira y cada uno hace lo que pueda y, y, y nuestro diagnóstico es que si no hacemos algo de manera más integral y más cohesionada, eh, esos esfuerzos aislados se van a perder y, y ahí, te, ahí te voy a dejar esa inquietud de, de cómo juntamos esos esfuerzos y, y aprovechamos esa, esas capacidades en la zona de Pero y pues, solamente un breve comentario pero, de eso es que estoy totalmente pero, de acuerdo y creo que pues, parte de lo que necesitamos hacer para sacar a este país adelante es con, en ese tipo de oportunidades trabajar juntos eh, para que la solución también sea un poco más integral y así logramos mover, moverlo más, más rápido. Entonces estamos abiertos a a ver eso y, y pues eh, lo llevaremos a, a, la, a la fundación a ver cómo hacemos para integrarlo en, en nuestro trabajo. Pues tenemos una, una gerencia de valor compartido que intenta desarrollar todos estos proyectos del lado de, de, de los proyectos productivos, intentando generar valor que pueda compartirse con las comunidades. Y eso creo que en, en eso coincidimos. Dos o tres preguntas corticas, de, 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 solo un poco para, para cerrar. La primera... ¿Cuál es el rol de, de la integridad o de la ética en la cultura de Alpina? Pues para nosotros es parte fundamental de, de quiénes somos. Yo creo que eso son, un poco cuando hablábamos de, de la selección y, y, y de todos esos procesos de desarrollo, es que hay, hay, unas, hay unos eh, temas que son no negociables y es pues la integridad. Eh, ahí, no hay, ahí no hay dudas de, de, de la expectativa, del comportamiento y del ejemplo que tenemos que dar eh, en, en Alpina y como compañía eh, al resto de la sociedad. Entonces, eh, pues para nosotros esa es una de las cosas que, que trabajamos desde el principio en, en intentar en la medida de, 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 o sea, de, de, de lo máximo posible de que los equipos y las personas que tenemos en Alpina, pues todas sean personas que son íntegras eh, nosotros creemos que es posible equivocarse y equivocarse pasa en compañías que son eh, curiosas y que están tratando de innovar porque pues no necesariamente todo sale bien eh, y lo importante el error es que se aprenda de eso y probablemente no se vuelva a cometer el mismo error pero siempre y cuando la intención se si ha una intención dentro del de, del de la, de la corrección y de que, que no se estén infringiendo los estados que tenemos nosotros en la Alpina. El cierre es las crisis. ¿Qué, ¿Qué crees que le enseña a una compañía una crisis? ¿Qué, qué aprendió Alpina de, de todo este tema de, de la pandemia? Hoy, en estos días, ya estamos andando sin tapabocas, ya se siente un extraño yendo, yendo a lugares públicos sin tapabocas y volviendo a ver la sonrisa a las personas. Eh, pero más allá más allá de ese encerrarse más allá de, 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 de poder hacer estas cosas remotas de una manera más natural desde el punto de vista organizacional qué, qué crees que le enseñó a Alpina todo este proceso de, de la pandemia yo creo que yo creo que las crisis son son un, un, como un buen examen digamos a todo esto que estamos hablando acá para para una compañía como la nuestra yo creo que para casi todas las compañías del mundo la pandemia eh, fue un evento muy, o sea, que fue inesperado y, y llegó mucho más rápido de lo que, que pensábamos. Entonces, eh, en términos de agilidad, de la capacidad de, de moverse rápidamente, reaccionar y tener diferentes escenarios, porque no había que tener uno solo, sino varios, porque no se sabía el virus que se estaba enfrentando. En el caso de una compañía como la nuestra, ¿cómo proteger a nuestra gente? Pues porque nuestra... Nuestra gente estaba yendo a las, a las plantas, la logística tenía que salir a entregar los productos, nuestros conductores tenían que salir a recoger la leche todos los días, teníamos que generar unos protocolos muy rápido y pues los estamos generando todavía con información incompleta. Entonces, eh, pues son momentos de, de la verdad, de mucha angustia y mucha responsabilidad porque pues son, son nuestros, nuestros empleados, nuestros, nuestros seres queridos y, y pues ver la compañía cómo reaccionó ese, en ese momento y cómo fuimos capaces de... Pues no solamente en términos de cuidar nuestra gente y lograr eh, presentarnos en el trabajo y que realmente tuviéramos po pocos contagios, sino la capacidad de, de salir y entregar el alimento para que la demás gente se pudiese quedar en sus casas, pues es un motivo de, de orgullo. Entonces, para mí, esa crisis eh, pues fue, fue difícil. Después de esa crisis, más tarde se sumó pues el tema de, de los paros y otras cosas que pues, hicieron que, que eso fuera aún más difícil. Pero nuevamente, gracias al, al espíritu alpinista, como decimos, de nuestra gente, eh, ese perrenque, esas ganas de salir y hacer las cosas, eh, pues logramos eh, operar con mucha dificultad, pero durante pero los cierres inclusive encontraron maneras de poder llegar a, a entregar los productos que, que salió más que de una planeación, de la, de la misma creatividad para poder eh, lograr eh, pues, nuestra misión. Entonces... Eh, crisis difíciles, de unos momentos de mucha incertidumbre y, y, y poca claridad, pero pues eh, nuestro, lo que tratamos de hacer como líderes fue de tratar de tener un plan de cómo íbamos a operar los siguientes días para darle un poco de tranquilidad eh, a la gente que teníamos un, un, unos planes los cuales queríamos cumplir e ir a, ajustando, pues porque no teníamos certeza que esos planes efectivamente iban a funcionar necesariamente como, como lo hicieron. Entonces creo que eso es... Eh, las crisis son momentos de... De pruebas de que tan bien está funcionando la organización y qué tanto, qué tan empoderados están, porque en ese momento es muy difícil solamente funcionar con base en la orden de un jefe, sino se necesita la participación de todos los equipos buscando la mejor forma de, de solucionarlo. Sí, muy, aprendimos mucho, la verdad. Creo que, creo que el mundo es, es otro y el mundo empresarial también es otro. Una última pregunta que no puedo dejar de hacer. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado que uno. A veces dice como que las redes sociales lo escuchan a uno, no tiene cualquier problema en la vida y, y entra a Instagram y le empiezan a aparecer frases que tienen que ver con lo que a uno le está pasando y uno dice, ups, esto es muy extraño. Bueno, en, en experiencias que inspiran nos ha pasado algo similar. Cuando, cuando Juan Ricardo llegó a la compañía, empezó a hablarnos mucho, mucho, mucho de la lectura, de los hábitos de lectura, de la importancia que tiene la lectura en el desarrollo del cerebro humano, eh, de las habilidades de, de innovar, de, de pensar diferente, de. De, de llegar, obviamente, llegar al conocimiento y, y, y Juan Ricardo es alguien que todo el tiempo nos estaba, nos estaba sugiriendo libros, sugiriendo lecturas y, y eso ha venido generando un, en, en, la, en la compañía una, una conciencia mucho mayor de la importancia de eso y en experiencias que inspiran, cuando uno mira como un factor denominador de los seis o siete personas que, que hemos tenido acá, siempre encontramos la lectura como una de las cosas que eh, fortalecen el, 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 la personalidad y las habilidades de, de, los, de los líderes más destacados y, y lo asociamos, termina uno por razones estadísticas asociándolo al éxito. De manera que no puedo dar de preguntarte por una recomendación, o dos, dos mejor. ¿Cuál es el, el, el libro que, que más te ha influenciado en la vida? Uno siempre tiene un libro que uno dice, este, este libro me marcó. Y, y, y el segundo sería, ¿cuál es el que hoy le recomendarías a la gente leer? Quizás el más reciente o el que, el que de más actualidad, o el, en fin, el que creas que... Hoy, ¿Cuál sería tu recomendación de lectura para que tengamos dos recomendaciones para la gente que nos ve hoy? Pues yo diría que, eh, que muy temprano en mi, en mi carrera me, todo ese tema del de, de, de liderazgo fue un, un, un tema que me causó mucha inquietud y, y pues por la misma dificultad de, de ser un líder eficaz y un líder que realmente más allá que solamente los resultados financieros lograse sobre todo hacer que que, que que su equipo creciera, se desarrollara y que cuando uno terminara pues ese rol el logro fuera tener un equipo pues mucho más desarrollado y capaz de lo que había sido cuando uno llegó y a, y a eso hacerlo a través de del mismo trabajo y de ahí, eh, pues yo tengo un, un coach que es un, un colombiano con el que he trabajado mucho tiempo, que se llama Omar Salón. Pero él me presentó un libro hace muchos años que se llama Conversaciones para la acción. Y las conversaciones para la acción es que eh, si uno se pone a pensar en, en. pues hay diferentes formas de trabajar y. y si uno es un operario, pues muchas veces los tiempos y movimientos le pagan es por hacer cosas específicas, mover esto aquí para acá, cerrar el empaque, arreglar la máquina, lo que sea. Pero a nosotros muchas veces como ejecutivos y sobre todo como líderes, nos pagan es por, por conversar. No, no es una conversación, eh, digamos, que no tenga un fin, porque sí, claro que esas conversaciones son todas para coordinar acciones pero es a través de las conversaciones que hacemos que las cosas pasen. Y en eso muchas veces somos muy ineficientes alrededor de tener conversaciones que sean claras, porque muchas veces pues, nos han entrenado es para que las palabras suenen como sofisticadas y no nos damos cuenta que lo más importante que hay. En el intercambio con los diferentes equipos y con las diferentes personas, y en el mismo que tenemos en el día a día, es la claridad de los mensajes que están llegando, la capacidad de la retroalimentación para todos los días. Entonces, ese es un libro que, que digamos, que me lo he leído en el tiempo y me lo continúo leyendo porque es un tema de reflexión de cómo todo el tiempo estar muy atento y muy presente eh, para que en las conversaciones sí se logre estar diciendo, uno, la capacidad de decir efectivamente, porque a veces, pues, eso requiere, pues, la capacidad de comunicar cosas que a veces no son agradables y ese valor gerencial como se llama o valor sencillamente como persona de poder decir eso se vuelve muy importante en el desarrollo de los demás entonces poco larga la respuesta pero ese, ese libro de Eduardo de Fernando Flores me parece que es que es un, es, es un libro que, que por lo menos a mí me impactó mucho y que lo recomiendo para cualquier persona que, que tiene que trabajar con otros eh, y, y y, y pues ese, ese sería el que, el, que, el, que se, el que mantengo, como digo yo, en mi mesa de noche. Si y hay otro que pues que estoy leyendo recientemente que tiene que ver más con el tema de, de transformación digital. Eh, este, eh, digamos que es pues un libro que... que que, es, que también me ha tocado leer un, un par de veces porque son cosas que, que estamos implementando poco a poco y donde hay que, hay que aprovechar. Es un libro eh, de Sunil Gupta, que es un profesor de la, de la Universidad de Harvard, que básicamente tiene varios ejemplos de cómo eh, las compañías han implementado la transformación digital. La transformación digital al final es una herramienta, no es un objetivo. Si es una herramienta que sirve para que dentro de las mismas estrategias que tiene la compañía de diferenciación y valor y de cómo llegar al consumidor, pues utilizar esa, el tema digital para realmente poderlo hacer de una forma eficiente y de una forma que le, que le permita a uno pues seguir llegando a más eh, consumidores y hacerlo de una mejor manera y más eficiente. Y creo que pues ese es el que me estoy en este momento leyendo, se llama Driving Digital Strategy. De Sunil Gupta, y, y es, es un libro que realmente está, es muy ilustrado porque habla de la implementación de la transformación eh, digital a través de ejemplos específicos eh, en diferentes modelos de negocio. Excelente, Ernesto, mil gracias. Gracias por, por acompañarnos, por estar hoy con nosotros. Claramente tienes muchísimas cosas que, que compartirnos. No, me faltaron temas, yo tenía aquí un montón de cosas, pero el tiempo, como, como dicen en televisión, el tiempo al aire no no rinde lo mismo y me hubiera gustado hablar de por qué volviste al país, de, del rol no. de la familia en, en, en el trabajo, de, en, en, mil cosas que hubiera sido muy interesantes. Yo les recomiendo a todos que, que miren los, los, los videos y las entrevistas de, de Ernesto en YouTube. Creo que hay muchas más cosas de las que, de las que logramos hablar acá que, que enseñan bastante del de, de éxito de, de, de este líder que hoy nos regaló este espacio muy, muy generosamente y que lo agradecemos. Infinitamente, Ernesto. Muchas, muchas gracias. Y te tomo la palabra con respecto a lo de la Fundación y La Guajira, porque creo que ahí podemos hacer cosas juntos bien interesantes. Sí, señor. Freddy, muchísimas gracias por la, por la invitación. Muchísimas, mucho gusto de, de, de verte nuevamente. Eh, un placer y pues seguimos en contacto. Señor, un abrazo. Gracias. Y gracias a todos por acompañarnos hoy.